Los departamentos que podrían ser afectados con la inestabilidad del tiempo son Concepción, San Pedro. Cordillera, Caguazú, Presidente Hayes, Alto Paraná y el sur de Boquerón. Existe un aviso meteorológico vigente para el norte del país por lluvias y tormentas eléctricas. Para aquí en el departamento central, también Asunción y Gran Asunción, estamos previendo, ¿verdad? En horas de la tarde, nuevamente apoyado, ¿verdad?, el calentamiento, que se estén dando chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. Si bien las temperaturas van a estar en el orden de los 32 a 33 grados de máxima, para el centro, y norte del país, ya para lo que es el este de repente las temperaturas máximas no van a estar subiendo demasiado. La inestabilidad climática se mantendrá a lo largo de toda la semana, por lo que se esperan mañanas con temperaturas un tanto agradables. Para el día de mañana también una condición bastante similar, donde en horas de la tarde estamos previendo lluvias eh, puntuales en forma de chaparrones, acompañadas también de ocasionales tormentas eléctricas, lo cual ya también en horas de la noche podrían extenderse hasta primeras horas de la mañana del día jueves. Esta condición, al menos eh, ya hacia el día viernes, es donde las temperaturas de repente van a ir subiendo un poco más, estamos previendo ambiente extremadamente caluroso con máximas en el orden de los eh, 36 a 37 grados en algunos puntos del país, aquí para la capital en el orden de los 35 a 36 grados con chaparrones en horas de la tarde.